Se dicen fácil, ¿verdad? 5 de marzo, cuando yo llegué al 2004, por cierto, mi primera materia que yo di se llamaba Motivación y Emoción, así es que yo llegué muy emocionada. Es una materia que me encantaba mucho. Bueno, los primeros salones son los que están subiendo las escaleras, luego, luego a mano izquierda. Fueron las primeras aulas que se utilizaron para la carrera de psicología. La leyenda es que en la noche se oían ruidos, que tuviésemos, que nos fuéramos cuando veníamos en el turno vespertino, que nos retiráramos pronto porque había por ahí alguien se aparecía, el niño. Decían que era un niño, o la enfermera, o no sé qué. Yo llegué a salir de aquí a las 9:30 y nunca, nunca escuché nada. Pero sí, la leyenda era esa. Híjole, muchísimas. Ya perdí la cuenta, pues, ¿qué serán? Porque egresaban cada semestre. Así es que yo creo que mucho más generaciones. Y me ha tocado también titular a muchos chicos de las primeras generaciones. Nostalgia, que no he estado a punto de retirarme, pero no lo he podido dejar. Porque ha sido un ambiente siempre muy agradable, de muy buenas atenciones por parte de todos. Y siempre fue pues para mí fue una institución que me abrió los brazos cuando yo vine a trabajar. A lo mejor le fui dejando poco menos clases, pero siempre he tenido un curso, mínimo un curso en cada semestre. Nunca me he separado, De que ingresé jamás he dejado de asistir por algún motivo. Ahorita en línea, pues al principio se me hacía un poco difícil, pero ahorita ya estamos bien adaptados, tanto alumnos como maestros. Tuve que aprender. Y siempre nos toca aprender algo, y ahora pues fue otro estilo y otra forma de enseñanza. Los felicito por haber tomado la decisión de elegir esta universidad, porque dentro de las universidades particulares me parece muy buena, muy buena universidad, y que pues realmente tienen todo, que aprovechen al máximo y que procuren también cuando egresen titularse, no dejarlo tanto tiempo. Es que muchas felicidades porque ha crecido día a día y no nada más en cantidad, sino en calidad.